Hola, buenos días. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar del mal hábito de muchos vendedores de saltar encima de los fines, los finales de las frases de los clientes. El cliente no va a sentir si nosotros saltamos directamente al final de, de la frase del cliente y no va a sentirse entendido ni escuchado. Entonces va a perder la confianza. Entonces hay muchos vendedores que el cliente dice, ay, yo no puedo, no lo puedo comprar. Y dice, ay, sí que puede. Entonces, en vez de decir eso, pues yo no puedo comprarlo. En vez de saltar encima de la frase, vamos a esperar un poquito. No lo puedo, no puedo comprarlo pero lo tendría que comprar porque mi esposa, mi familia lo necesita. Esos son los mejores de casos. Pero aún en en, los, en en otros casos el cliente va a decir otras cosas. Si nosotros escuchamos y damos el sentimiento que estamos esperando que digan más, el cliente va a sentirse entendido. Eso le da un sentimiento de sociedad con nosotros y va a ayudar que el cliente compre más de nosotros. Hay muchos Clientes, muchas personas que, 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 que hablan de alta voz, que piensan de alta voz. El vendedor que salta encima de sus frases no, nunca aprende ese subconscientemente voces que, que, que está hablando el cliente consigo mismo. Nunca lo, lo capta. El vendedor que escucha bien y el cliente dice: Ay, Pues yo no puedo comprarlo porque no tengo el dinero. Así. Ah, pero tendré el dinero dentro de dos semanas, entonces lo que voy a hacer es darle un cheque de un poquito hoy, darle el pedido y lo resto. Entonces el vendedor que salta siempre encima le dice: No lo puedo pagar hoy. ¡Ay, sí! ¿Por qué no? Pues siempre está argumentando con el cliente. El cliente nunca se siente entendido ni ha escuchado, entonces no compra de esos vendedores. Entonces, por favor, no salte encima de las finales, los fines de las, las frases de sus clientes. Esto ha sido la realidad de las ventas. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro. Que vendamos algo.